Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que me estéis todos escuchando y viendo perfectamente. Gracias, David, por la presentación y por la exageración en tu presentación de me has pintado como si fuera más o menos el hijo adoptivo de Michael Phelps o algo así, cosa que estoy a años luz de todo eso. Pero bueno, sí que me presento como si más que un deportista, como un friki del deporte. O sea, me gusta todo. Pero es verdad que la natación de aguas abiertas es un tema que me atrae y bueno, pues es una de mis grandes pasiones, curiosamente, y enfocándolo con la parte del trabajo, porque me hace pensar, meditar y muchas horas en el agua nadando de manera continua, muchas veces te hace sacar grandes ideas y grandes reflexiones a la hora de implementar proyectos, ¿no? Como comentaba David, dentro de mis responsabilidades, yo trabajo en Telefónica y soy uno de los responsables del departamento de Facility Management o de gestión patrimonial del grupo Telefónica a nivel global, a nivel corporativo. Soy el responsable de los inmuebles y de algunos edificios emblemáticos dentro de la compañía, como puede ser Distrito Telefónica, Distrito C, que todos o muchos de vosotros conoceréis. Y lo que quería compartir con vosotros, que David y el equipo de CIFMERS amablemente nos han invitado, es para compartir con vosotros cuál ha sido nuestra experiencia durante estos años que llevamos trabajando en este modelo de implementación de tener una empresa propia dentro del grupo Telefónica dedicada a la gestión patrimonial y a la gestión de los servicios y de los inmuebles, ¿no? Telefónica apostó en aquel ejercicio que hicimos allá por el año 2004-2005 de centralizar todos nuestros edificios en una sede corporativa. Apostamos por tener una única empresa dentro del grupo Telefónica que gestionara tanto el patrimonio de la compañía como los servicios de la compañía. No creemos ni creo que haya una fórmula mágica que sea válida para cualquier compañía, empresa, organización. Yo creo que todavía no se ha inventado esa fórmula mágica porque si no, todo la tendríamos implementada y todas las tendríamos puesta encima de la mesa. Yo os voy a contar nuestra experiencia y os voy a contar cuáles son nuestras virtudes y cuáles son quizá nuestros puntos de mejora que tendríamos en nuestro modelo de gestión que tenemos dentro de Telefónica. Pero confiamos en que una empresa de gestión patrimonial dentro del grupo pues ayuda a que la vida útil y el patrimonio de las instalaciones se mantenga y se conserve de una manera mucho más eficaz que quizá con otros modelos, ¿no? Pero es el modelo por el que Telefónica, insisto, ha apostado. Voy a ver si puedo compartir una opción que tengo. Una empresa que tiene un nombre que es propia de Telefónica, que es Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios, que es una empresa dedicada 100% a la gestión patrimonial del grupo Telefónica, un porcentaje no 100%, un porcentaje muy alto porque prestamos servicios para otras empresas fuera del grupo Telefónica, pero prácticamente nuestro valor está en implementar los servicios y de prestar el servicio y de gestionar todo el patrimonio y todo el FM dentro del grupo Telefónica, ¿no? Tenemos una gran oportunidad dentro de nuestro departamento de mostrarnos, de ofrecernos, de que se nos vea, de ser valientes, de enseñarnos, porque quizá hasta ahora, durante estos años atrás, no éramos una parte que quizás se nos tuviera tanto en cuenta como nos gustaría, los que gestionamos ese tipo de departamentos, y creo que ahora estamos en un momento en que hay que aprovechar la oportunidad de enseñarnos valor, de ponernos en valor, que creo que ahora mismo somos un departamento en el que toda la compañía pone mucho foco en todo lo que hacemos, que se cuenta mucho con nosotros y que creo que estamos en el momento de atrevernos, ¿no? Es quizá el momento en el que están esperando de nosotros ese atrevimiento y ese mostrarnos para poder presentar proyectos que quizá estamos en un momento de esta incertidumbre en el que tenemos que darle valor a lo que hacemos, ¿no? Lo que comentaba, dentro de Telefónica, al tener una empresa de gestión patrimonial o una empresa de FM dentro del propio Telefónica, una de las cosas que nos da es que tenemos nuestro propio conocimiento del patrimonio y de los servicios y tenemos esa cercanía con el empleado, porque todo aquello que hacemos y todas aquellas experiencias que tenemos en los edificios, nosotros mismos lo vivimos porque somos parte de la estructura de la compañía, somos parte de lo que está viviendo el empleado, somos un empleado más y todo lo que hacemos pues lo vivimos en nuestras propias carnes, ¿no? Entonces, todo esa cercanía que tenemos la vemos nosotros mismos y además que tenemos ese conocimiento del patrimonio que pase quien pase a lo largo de la vida de los servicios que se prestan en las instalaciones, nosotros como los gestores pues seguimos manteniendo ese conocimiento y ese patrimonio de los servicios, ¿no? Otro de los puntos importantes que tenemos en valor de esta estructura que tenemos es tener esa diversificación de proveedores. Nosotros sí apostamos
por tener una diversificación de servicios y proveedores que nos facilita tener siempre esa excelencia en el servicio, menor coste posible, ya que nosotros miramos porque se ve el servicio al menor coste posible con el mejor proveedor que tengamos, ¿no? Esa diversificación creo que es muy importante a la hora de afrontar los proyectos, ¿no? Otra de las cosas que tenemos es una autonomía a la hora de tomar decisiones más simple y con recursos propios. Es decir, nosotros a la hora de tomar decisiones, cuando formas parte de una corporación de 300.000 empleados, 30.000 empleados en España, en el que tienes que tomar una decisión para hacer una compra, para hacer una mejora, para hacer un proyecto de eficiencia, para hacer lo que sea, el tener nuestra estructura acotada hace que nos facilite mucho esta autonomía a la hora de la toma de decisiones, ¿no? También es muy importante que la empresa nuestra de gestión de inmuebles y de patrimonio también hace un poco de cortafuegos con la gran corporación. Eso es un tema muy importante. Es decir, cualquier tipo de problema laboral, cualquier tipo de problema de prevención de riesgos laborales, cualquier tipo de problema que hay con cualquier tipo de prestación de servicio, Telefónica GIES lo que hace es, Telefónica GIES, porque es gestión integral de edificios y servicios, así nos conocemos, tal como Telefónica GIES, nuestra empresa lo que hace es ese cortafuegos para que cualquier tipo de problema o de no sé, de incurrencia que tengamos en algún servicio, pues Telefónica GIES quedaría acotado ese problema dentro de empresa o departamento. Ojo que hay muchas empresas que aportan porque sea un CECO dentro de la propia compañía y también es una solución que es muy válida. O sea, está independiente es porque nosotros somos un transatlántico y en este caso nuestra situación quizá favorece el tener esta empresa independiente, ¿no? Como cuarto punto adicional, esa independencia en un momento dado estos servicios lo puedas prestar al exterior, que tengas tu propia marca, que tengas tu propio herramientas de venta al exterior y que tú puedas prestar esos servicios a una empresa fuera del grupo Telefónica, en nuestro caso, aunque muchas veces no se entienda, ¿no? Muchas veces una empresa de telecomunicaciones, como es el grupo Telefónica, cuyo core de la empresa no es la prestación de servicios FM, sino que es venta de telecomunicaciones, de contenidos, de red de fibra, etcétera, etcétera, pues muchas veces en el mercado no se entiende que podamos prestar servicios para un tercero. Pero es verdad que nuestra red comercial de Telefónica Empresas, muchas veces muchos clientes le piden un servicio integral de gestión de los inmuebles, ¿no? Le piden la gestión de montaje de infraestructura de red, montaje de infraestructuras de audiovisuales, de instalaciones y a la vez la gestión del departamento, que en este caso nosotros como empresa independiente podemos prestar a un tercero y a una empresa externa al grupo, ¿no? Y como último punto es el coste operativo de la gestión siempre queda in-house dentro de Telefónica, no sale fuera del grupo y lo que os comentaba antes del cortafuegos entre los proveedores y la empresa matriz. Quizás son los puntos más importantes que favorecen el modelo que tenemos. También tenemos puntos en contra. Tener puntos en contra, pues básicamente es que efectivamente tienes que tener tu propia estructura de finanzas, propia estructura de recursos humanos, tus propias auditorías de cuentas, tus propias, que encarece el tener un servicio respecto a tener un centro de coste o tener un aumento de FM dentro de una empresa, ¿no? Con lo cual, no son valores positivos de cara a tener una independenciación de una empresa dentro de una corporación. Insisto, en monstruos como los nuestros, pues quizás sí que tenga un SEAS, pues quizá hay que plantearse el modelo y al final va en base a la toma de decisión y cómo quieras afrontar la gestión operativa de los inmuebles, ¿no? Más allá de esto, sobre todo como reflexión, pues eso, sobre todo tenemos que trabajar mucho en que nuestro modelo de gestión del facility management y la gestión del patrimonio de nuestros edificios, tenemos que apostar mucho en el modelo en el que estamos en digitalizar y en tecnología. De manera que siempre enfocándolo hacia la mejoría del trabajo de las personas, tenemos que crear esos espacios y esos servicios que hagan que el empleado quiera y sienta ese corporativismo y volver a las oficinas a trabajar. De manera que siempre que trabajes en la tecnología y en la digitalización, hoy día en el presente, pues de aquella manera siempre estarás trabajando en el futuro, ¿no?